Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los youtubers videntes que nos ven como cada semana aquí en su programa de los miércoles, programa de instrumentación entre cuerdas. Hoy nos encontramos en nuestro programa pues número 43 y hoy es día 14, si no estoy equivocado, 14 de julio. Y bueno, como siempre les traemos también la buena música, un poquito unas cancioncitas. En este caso solo traemos una canción. Vamos a ver un poquito el punteo a la guitarra y también el acompañamiento también. Una canción muy conocida, muy que le gusta a mucha gente, muchas veces interpretada. Bueno, de todas maneras, antes de empezar con el programa de hoy, como siempre, mandamos un saludo y agradecimientos a nuestros amigos y colaboradores del programa. Como siempre, empezamos con nuestro amigo Agustín Cabrera de la página web teldenfiestas.com, La Voz de las Islas, que siempre pues, nos publica nuestros vídeos en su página web para mayor difusión. Un saludo, amigo Agustín. A nuestra operadora de cámara, Omaira Navarro, también le mandamos un saludo. Que por cierto, bueno, ha venido de un viaje desde La Palma, de la Isla Bonita. Y bueno, iban acompañados, era un viaje así en grupo, iban acompañados de algunos componentes perdón, de la parranda El Capirote, con el amigo Genaro y su hijo Domingo, Richard y unos cuantos más. Y bueno, ya en uno de estos programas que emitimos los viernes de Parrandeando con Ismael, pues emitiremos esas imágenes. No en de este viernes, no, porque ya lo tenemos ya con otras imágenes, pero en próximos lo publicaremos para que ustedes vean lo bien que se lo pasaron allí en el viaje y las canciones y todo que tocaron allá. Recuerden y también a nuestros patrocinadores, por supuesto, que no se me tienen que olvidar, Peluquería Carmen y Suso, Xen, Madre de Dios, Mundo de Valores y La Cajita Papachá. Como siempre, al final del programa pondremos sus logotipos y datos de contacto, por si se quieren poner en contacto con ellos. Nada, si les gusta el programa, recuerden siempre darle a like, suscribirse, que es gratuito, solo tienen que ir a nuestra página web. Perdón, a nuestra página de YouTube, Isma Carrizal TV. Todo junto, Isma Carrizal TV. Pinchen ahí, le dan a suscribirse, que como digo, gratuito. Y si les aparece la campanita de notificaciones, pulsar en ella para que YouTube les avise periódicamente de los nuevos vídeos que vamos publicando. También todos nuestros vídeos los publicamos, como siempre saben ustedes, en nuestra página de Facebook, también con el mismo nombre, Isma Carrizal TV. Y junto con el vídeo también publicamos previamente una copia de la canción que vemos ese miércoles con los acordes para que ustedes desde casa puedan acompañarnos viendo el vídeo y vayan practicando la canción. Ustedes ya, los que son habituales ya lo conocen. Nada, de cualquier cosita, cualquier pregunta o duda, a ismacarrizaltv@hotmail.com. Nada, y le damos gracias a los dos suscriptores que esta semana se han apuntado. Ya ven que poquito a poquito vamos aumentando. A un ritmo lento, pero bueno, la verdad es que estamos bastante agradecidos que confíen en nosotros, en nuestros programas, que les guste y que nadie y que sean fieles y tal, pues no, la verdad es que nos llena bastante de alegría porque se nota que valoran el trabajo de uno, ¿no? Nada, vamos ya directamente a la canción. Solamente usaremos la guitarra. Toda la gente que a mí me conoce ya saben que mi género musical favorito es el bolero. Pero para esta ocasión no traemos un bolero, sino mi siguiente en la lista de gustos musicales, digamos,
Después del bolero son los valses peruanos. En esta ocasión traemos uno de un cantante que se llama, perdón, un autor que se llama Adrián Flores Albán, que es considerado, por muchos, es considerado uno de los más populares compositores peruanos. Y la canción, el vals peruano que vamos a ver hoy, es muy conocido, seguro que alguna vez la han cantado. Se llama Alma, Corazón y Vida. Vamos a ver tanto el acompañamiento y el punteo también lo vamos a ver un poquito. Es relativamente sencillo el punteo, pero ya lo iremos viendo poquito a poco para que ustedes también lo vayan practicando en casa. Nada, quería contarles la historia de la canción y demás, pero en vez de hacerlo yo personalmente, voy a poner por aquí de arriba aparecerá, me imagino, o en este lado, no estoy seguro, aparecerá un link con el vídeo que grabó el mismo compositor, Adrián Flores, contando la historia de cómo surgió esa canción. Incluso al principio del vídeo, pues verán que él mismo lo toca un poquito ya en sus últimos años de compositor y demás. Verán, aquí podrán ver el vídeo. Ya digo, aparecerá aquí o en esta esquina o en esta esquina de aquí arriba. Solo tienen que pulsar para ver el vídeo. Y cuando lo vean, pueden venir de nuevo otra vez al vídeo nuestro para ver un poquito lo que es el punteo y el acompañamiento, para que ustedes desde casa lo puedan hacer, ¿ok? Nada, lo que es el acompañamiento, lo hemos visto en alguna ocasión, pero lo repetimos ahora. Es un vals, pero normalmente los valses que hacemos nosotros es un vals de este tipo, es un bajo y tiramos de las tres cuerdas hacia arriba. Aquí lo que vamos a usar es solamente el dedo pulgar para los bajos y para unas pegadas que hay que hacer hacia abajo con el índice. No vamos a hacer un bajo en una cuerda en concreto, sino hacemos un pequeño rasqueo en lo que es la parte de los bajos, ¿no? Y después golpeamos dos veces con el índice. Es como jugando a las canicas, a los boliches, como se hacía antes, dos veces. Juntamos dedo, el pulgar con el índice, uno, dos. Lo golpeamos así con el índice de lado, digamos. Y cada vez que golpeamos de esta forma, tenemos que parar el sonido de las cuerdas con esta parte de la mano para que suene el chac ese, como una especie como de latiguillo, si no hiciéramos la parada esa, fíjense cómo suena. Las notas son, o sea, las cuerdas sonarían sin ningún tipo de bloqueo, digamos. Pero lo que intentaremos hacer para el ritmo original del vals peruano es parándolo, lo dijimos, con esta parte de la mano. El cambio de nota siempre lo haremos junto con el rasqueo hacia abajo. El rasqueo con que llegue máximo a la tercera cuerda es suficiente. Si mientras estamos tocando incluso llegamos a la segunda, tampoco pasa nada, pero más o menos en estas zonas solamente lo bajo. Ya lo que son las notas son muy sencillas. Mi séptima, la menor, re menor y poco más. Ya lo verán en la copia que ponemos en el Facebook. ¿Ok? Bueno, lo voy a tararear un poquito, aunque después también cantaré la canción. Poquito nada más. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi.
pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Suena más o menos. Vamos a ver ahora lo que es el punteo. El punteo lo vamos a hacer, aunque se puede hacer también con una púa o con un uñero de estos que se ponen en el dedo pulgar alrededor y sale una pequeña escamilla por un lado. También se tocan así, etcétera, ¿no? Se puede hacer también. Aunque mi experiencia siempre lo he visto que es más fácil punteando con los dedos índice y corazón. Pues normalmente lo apoyamos el dedo gordo en la sexta cuerda para tener más comodidad, porque punteando con los dedos así al aire es más incómodo. Siempre apoyamos el dedo gordo. Entonces, nos vamos al quinto traste. Y pulsamos las tres cuerdas en el quinto traste, las tres primeras cuerdas. Entonces, vamos a ver si lo podemos ver. Estos movimientos que vamos a hacer ahora, lo vamos a repetir unas cuantas veces. El movimiento que vamos a hacer aquí. Punteando la primera cuerda. Pa, pa, pa. Segunda. Primera. Solo tenemos estos tres, solo cuando después subimos este aquí el dedo pequeñito. Correcto. Ahora ponemos el. Ponemos un re, pero hacemos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo traste. ¿Ok? Y aquí hacemos el mismo juego de dedos que hicimos antes. Pero empezando en la segunda cuerda. Voy a repetirlo desde el principio para que ustedes lo vean. El séptimo traste y empezamos la segunda cuerda. Pasamos en el quinto traste el re y lo mismo. Al cuarto traste, lo mismo. Voy a hacerlo otra vez hasta esta parte que hemos visto ahora. Voy a hacerlo despacito, ¿eh? Séptimo traste, el re. Al quinto traste. Y al cuarto. Hemos hecho siempre el mismo movimiento de cuerda, solo que al principio cuando empezamos aquí, empezamos desde la primera, pero cuando hacíamos los re en las diferentes posiciones, empezábamos en la segunda cuerda. Es la única diferencia. Ahora nos vamos a la segunda cuerda aquí al principio. La segunda cuerda, ponemos un re menor, lo mismo de antes, después de estas tres seguidas, ponemos un re menor,
La menor. Pam, pam. A intentarlo hacerlo más lento para que ustedes lo puedan seguir. Un momentito. Voy a hacerlo desde antes. Vamos al quinto traste, usamos nuestras cuerdas y hacemos un rasqueo. Velo por tramos un poquito. Yo lo intento hacer despacio para que ustedes vean. He subido aquí un poquito la guitarra para que ustedes vean un poquito en las cuerdas que voy pulsando. Y aquí para que ustedes vean, vayan viendo los movimientos que hacemos. Mi consejo es hacerlo por tramo. Por ejemplo, el primer tramo, hacerlo el de los. Porque son notas como fijas, digamos, aquí esta que te hicimos al principio, y después los tres re estos que en diferentes posiciones. Y después ver el otro que es un poquito más, digamos, más elaborado. Ese ir viéndolo poquito a poco. Van escuchando también la melodía para ir intentando seguir las posiciones. Yo lo he mirado así lo más posible para que ustedes lo vean con mayor. Lo vean bien. Para lo vean mejor. Nada, vamos a interpretarla entonces, ya que sabemos el acompañamiento como es y el punteo. La voy a tocar ahora todos juntos. Bueno, esta canción yo se la quiero dedicar a mi actual pareja. Se la quiero dedicar con mucho cariño, espero que le guste. No sé si ustedes la podrán ver con la suficiente claridad, pero vamos, voy a intentarlo. Ponerla siempre lo más vertical posible la guitarra para que ustedes puedan verla. Vamos con ella y ya, bueno. Queda dedicado ya bueno, a mi actual pareja, queda dedicada a esta canción de Alma, Corazón y Vida. Una canción del autor Adrián Flores. Vamos a ello. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Y alma para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a Bueno, espero que les haya gustado, y sobre todo a la persona que va a dedicar a la canción, espero que les haya gustado. Ya ven, es una canción a la hora de acompañar y tal, es muy sencillita. Durante el punteo, evidentemente tendría que haber otra guitarra acompañando, pero bueno, como estamos aquí nosotros solos, pues ya me dedicaba al punteo. Al final he hecho una cosa, he hecho mi vida para vivirla. Yo eso lo hice un poquito más abajo, pero podemos llegar hasta arriba haciendo esta subida. Pulsando varias veces la sexta cuerda en el primer traste. Es haciendo una escala hacia arriba, aquí. Ya haremos un programa específico sobre escalas, que también es importante. Hacíamos al aire, segunda cuerda, al aire, segunda cuerda, tercera al aire. Para dar la entrada final. Mi vida para vivirla junto a ti. También lo podemos quitar, esto no es necesario hacerlo, es solo una pijería que hemos metido, bueno, que yo he metido aquí. Si no lo queremos hacer, porque a lo mejor lo vemos muy complicado, lo vemos muy, que a lo mejor a la gente no le gusta, no hay problema. Vida para vivirla junto a ti. Bien. Otra opción que tenemos. Pues nada, ya nosotros nos despedimos. Espero que les haya gustado esta canción. Ya saben, lo ideal siempre es practicarlo por tramos, sobre todo el punteo, poquito a poco. Tienen el vídeo para que ustedes lo puedan ir ensayando y verlo todas las veces que quieran. Y sobre todo constancia. Lo que hay que ensayar y tocar todos los días, practicar todos los días, incluso el domingo, como digo yo, aunque sea el Día del Señor, yo creo que aunque sea 15, 20 minutitos se puede ensayar. Y nada, ya sea con la guitarra o tal, o cualquier instrumento que ustedes estén practicando, la constancia es súper importante. Ensayar todos los días. Bueno, nosotros ya dimos, nos despedimos. Recuerden darle like al vídeo, suscríbanse si todavía no lo han hecho, para ir aumentando esta pequeña gran familia que ya tenemos ya. Unos 105 suscriptores, creo, para ir poquito a poco aumentando esta familia de suscriptores, de amigos, de compañeros, de parranderos. Y también compartan los vídeos en sus redes sociales.
Mándaselo, se lo pueden mandar amigos, familiares, etcétera. Seguro que les va a gustar. Nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles, aquí en Entre Cuerdas. Aquí es donde les esperaremos y aquí es donde esperamos verlos el próximo miércoles. Hasta pronto.